Soy el profesor Luis Alegría, del curso de álgebra, y hoy vamos a resolver la semana número 17. Ejercicio 1. Halle el número de elementos enteros del dominio de la función dada. Entonces, para encontrar el dominio, tengo que ver que lo que esté dentro de las raíces cuadradas sean positivas. O sea, debe ocurrir que x más 1 en valor absoluto multiplicado por x sobre el valor absoluto de x más 1 menos valor absoluto de x más 2 sobre valor absoluto de x sumado con 3, esto debe ser mayor o igual que 0. A la vez, debe ocurrir que 7 menos x es mayor o igual que 0. Ya, muy bien. Entonces, de aquí, de esta última, pasa algo. X dice tiene que ser menor que 7. Ahí está. Pero de esta expresión, mire lo que ocurre. El valor absoluto de x más 1 por x sobre valor absoluto de x más 1. Todo esto debe ser mayor o igual que valor absoluto de x más 2 sobre valor absoluto de x más 3. Entonces, ¿qué sucede con este miembro derecho? Usted se da cuenta que este es positivo. ¿Qué debe pasar entonces con el miembro izquierdo, que es mayor que el que está a la derecha? También debe ser positivo. Pero este denominador ya es positivo. ¿Cómo debe ser el numerador? El numerador también debe ser positivo. Pero x más 1 en valor absoluto ya lo es. Entonces, ¿cómo debería ser el x? Necesariamente debe ocurrir que el x es mayor o igual que 0. O sea, tiene que ser positivo. Entonces, ya teniendo este dato, otra vez vuelvo a la inecuación. Como x es positivo, x más 1 es positivo, este es positivo, x más 2 es positivo, x es positivo, entonces nos podemos librar de los valores absolutos. Entonces, luego tendríamos que x más 1 queda como x más 1 en paréntesis, acá tenemos x, abajo tenemos x más 1, esto es mayor o igual que todo este miembro derecho, que sería x más 2, que también es positivo ya. Y abajo tendríamos x más 3. O sea, acá nos hemos logrado librar de este valor absoluto porque el x es positivo. Muy bien. Acá entonces se puede simplificar este factor con este factor. Y nos quedaría por aquí. Como este es positivo, este puede pasar a multiplicar al miembro izquierdo. Y el sentido de la inecuación no cambia. Entonces acá tendríamos x por x más 3 mayor o igual que x más 2. Operamos aquí. Nos quedaría x al cuadrado más 3x mayor o igual que x más 2. Seguimos operando. Ya, de esta inecuación nos resulta x al cuadrado más 2x menos 2 mayor o igual que 0. Entonces vamos a tratar de resolver esto así: x al cuadrado más 2x más 1, y en el lado derecho me va a quedar 3. Entonces esto es x más 1 al cuadrado mayor o igual que 3. Ahora, ¿esto cómo se resuelve? Esto es así: x más 1 mayor o igual que raíz cuadrada de 3, o x más 1 menor o igual que menos raíz cuadrada de 3. Entonces, x es mayor o igual que menos 1 más raíz cuadrada de 3, o x es menor o igual que menos 1 menos raíz cuadrada de 3. Entonces acá tenemos una inecuación, o el x aquí ya está solucionado de una manera, acá está de otra manera. Entonces yo quiero intersectar estas dos. Quiero intersectar esta solución con estas dos soluciones.
Conclusión. Acá, considerando que el x debe ser positivo, entonces de estas dos expresiones me debo quedar con que x debe ser mayor o igual que menos 1 más raíz cuadrada de 3. Y por este otro lado, por beta, debería ser menor o igual que 7. Claro, este dato de que x va a ser menor o igual que menos 1 menos raíz cuadrada de 3, ya no lo tomo porque ya dije, ¿no? Acá teníamos un dato que decía que x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, la solución sería esta. Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio de la función sería entonces el intervalo cerrado de menos 1 más raíz cuadrada de 3 a 7, cerrado también. Y la clave sería la letra B. Porque se tiene, acá se tiene 7 elementos. El número de elementos enteros del dominio de F sería 7. Ejercicio 2. Al darme esta función, me están pidiendo que encuentre el dominio, donde hay que encontrar el valor de A, B, C, D. Entonces, empezamos así. Tenemos la función F en X, 7 más raíz cuadrada de X más 3 menos 2 sobre valor absoluto de X menos 8 menos 3. Ya está. Entonces, para que esta expresión tenga sentido, todo lo que está dentro del radical debe ser positivo. Entonces tendríamos que X más 3 menos 2 sobre X menos 8 menos 3 debe ser mayor o igual que 0. El problema es ahora, ¿cómo se resuelve esta inecuación con valor absoluto? Entonces usted podría hacer aquí una cosa práctica. X más 3 menos 2 sobre X menos 8 menos 3. Ya está. Ya sabemos que esto es mayor o igual que 0. Ahora recuerde, si yo tengo una desigualdad y esta desigualdad se multiplica por una cantidad positiva, no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar aquí a todo por x más 3 más 2, que es positivo. Y abajo por x menos 8 más 3, que también es positivo. Y acá lo mismo, ¿no? Acá también deberíamos escribir x más 3 más 2, y abajo deberíamos escribir x menos 8 más 3. Entonces, esto que está en color anaranjado es positivo, entonces no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Qué es lo que queda? Acá en el numerador, en el lado izquierdo, ahora me va a quedar una diferencia de cuadrados, que sería x más 3 al cuadrado menos 4, y abajo nos quedará x menos 8 al cuadrado menos 9, y todo esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces aquí ya está, esto es simple, ¿no? Acá vamos a tener así x más 3 más 2, y acá tendríamos x más 3 menos 2. En el denominador entonces me queda así: x menos 8 más 3. Entonces el otro factor sería x menos 8, pero ahora restado de 3. Entonces acá tendríamos mayor o igual que 0. Entonces acá nos queda, arriba nos va a quedar x más 5. Y acá me va a quedar x más 1 sobre, abajo vamos a tener x menos 5, y acá tenemos x menos 11. Todo esto es mayor o igual que 0. Entonces los puntos críticos van a ser aquí
menos 5, menos 1, 5 y 11. Entonces dibujamos acá una recta numérica, más o menos así, y ubicamos los puntos críticos. El menos 5, como está en el numerador, es cerrado. Ahí está. El menos 1, como está en el numerador, también es cerrado. El 5, como está en el denominador, debe ser abierto. 5. Y el 11, como está también en el denominador, debe ser abierto. Ahí está. Entonces, ahora vamos a tomar acá los signos de cada intervalo, ¿no? Empezando con el signo más, menos, más, menos, más. Ahora la pregunta es, ¿esta inecuación es de qué tipo? Positiva. Entonces quiere decir que yo debo sombrear todos los intervalos que tienen signo positivo. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el conjunto de solución? O en este caso, el dominio. El dominio vendría a ser el intervalo de menos infinito a menos 5 cerrado unido de menos 1 a 5 abierto unido de 11 a más infinito abierto. Haciendo la comparación, el A tiene que ser igual a menos 5, B tiene que ser igual a menos 1, C tiene que ser igual a 5 y D tiene que ser igual a 11. Luego a usted le piden 3A más 2B más 5C más 4D. Cuando opera todo esto le va a salir 52. Entonces la clave sería la letra A. Ejercicio 3. Al darme esta función definida por esta expresión, me piden hallar el rango de f. Antes de empezar, vamos a recordar que si A es positivo y B es positivo, entonces se cumple que la media aritmética de A más B, o sea, A más B sobre 2, debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada del producto de los dos. Ahí está. Esto se cumple, ¿no? Entonces, esto usted lo conoce como que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Ya está. Entonces, vamos a ponerlo acá en un pequeño marco. Ahora sí, vamos al problema. Yo tengo que f en x, esto es igual a x más 3 sobre la raíz cuadrada de x menos 1, donde el x me está diciendo que es mayor que 1. Entonces con esto estamos asegurando que esta expresión sea positiva. Muy bien, esto lo vamos a escribir así. Vamos a poner aquí x menos 1 sumado con 4. Y acá vamos a poner raíz cuadrada de x menos 1. Si lo quiero escribir esto como una fracción homogénea, nos va a quedar aquí x menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1 más 4 sobre raíz cuadrada de x menos 1. Ya, entonces acá vamos a hacer una... Piense que este es el A. Y piense que este es el B, que también es positivo. Entonces, ¿qué cosa debería pasar? O sea, según lo que hemos escrito antes, al sumar esta expresión, que es x menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1, con el B, que sería 4 sobre raíz cuadrada de x menos 1,
todo sobre 2. Esto debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de a, que sería x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1, multiplicado por lo que sería el b, que sería 4 sobre la raíz cuadrada de x menos 1. Listo. ¿Y todo esto a qué sería igual? Miren, entonces este lado que está a la izquierda, este numerador, ¿a qué sería igual? A f en x. F en x sobre 2. Y esto vendría a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de, mira aquí, estos dos. Este producto de raíces me da x menos 1, que con este x menos 1 se elimina y me queda raíz cuadrada de 4. Y esto vale 2. Entonces, f en x es mayor o igual que 4. Para todos los x que son mayores que 1. Entonces, el rango vendría a estar dado por el intervalo que va de 4 hasta más infinito. Y la clave sería la letra B. Ejercicio 4. Halle la suma de los 6 menores elementos enteros del rango de la siguiente función. Bueno, acá tenemos una función que está definida de dos maneras. Entonces, lo vamos a hacer de manera separada. Vamos a suponer que la primera función es f sub 1 y es 3 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x más 8. Ahí está. Esto es equivalente a decir, acá tendríamos x al cuadrado menos 6x más 9. Y todo menos 1. Al poner un 9 en el tercer sumando, estamos hallando acá, a esto le estamos dando la forma de un trinomio cuadrado perfecto, o sea, x menos 3 al cuadrado. Entonces, el f sub 1, acá su regla de correspondencia va a quedar como 3 menos raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado menos 1. Ahora me están pidiendo el rango, entonces acá tenemos el dominio. El dominio son todos los x que son menores que 2, que son mayores e iguales que menos 3. Ya, entonces a todo le restamos 3, entonces acá me quedaría x menos 3, acá me quedaría menos 1, y acá me queda menor o igual que menos 6. Cuando elevamos al cuadrado, entonces, ¿qué sucede? Mire por acá. Acá está menos 1 y aquí queda menos 6. Este es cerrado y este extremo es abierto. Entonces, cuando se eleva al cuadrado, este menos 1 se convierte en 1 abierto. Y cuando este menos 6 se eleva al cuadrado, se convierte en 36 cerrado. Entonces, toda esta expresión que estaba atrapado entre menos 6 y menos 1 se convierte en de 6 a 36. Entonces, x menos 3 al cuadrado es menor o igual que 36 y es mayor que 1. Ya está. Con el rango. A todo esto le vamos a restar 1. Acá me quedaría 0. X menos 3 al cuadrado menos 1, menor o igual que 35. Le sacamos la raíz cuadrada y tendríamos el 0 es menor que la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado menos 1, menor o igual que la raíz cuadrada de 35. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces acá tendríamos 0 mayor que menos la raíz cuadrada, mayor o igual que menos raíz cuadrada de 35. Le sumamos 3 a todo. Entonces acá tendríamos 3 mayor que 3 menos la raíz cuadrada
mayor o igual que 3 menos raíz cuadrada de 35. Entonces, ¿qué cosa es esta expresión? Esa vendría a ser el f sub 1. Entonces, quiere decir que los f sub 1 están atrapados. Los f sub 1 están atrapados entre menor que 3, pero mayor o igual que 3 menos raíz cuadrada de 35. Por lo tanto, el rango de la primera función va a ser el intervalo cerrado 3 menos raíz cuadrada de 35 hasta 3 abierto. Ahora vamos a la segunda función, que la vamos a escribir como f sub 2 igual a x al cuadrado más 1. Vamos a encontrar su rango. Aquí el x es mayor que 2, pero es menor que 7. Ambos son abiertos. Entonces elevamos al cuadrado y nos queda 4 menor que x al cuadrado menor que 49. A todo le sumamos 1 y nos quedaría 5 menor que x al cuadrado más 1 menor que 50. Muy bien, esta expresión x al cuadrado más 1 es f sub 2 en x. Quiere decir que el rango aquí quedaría entre los extremos 5 abierto y 50 abierto. Como yo quiero encontrar el rango total de la función, entonces el rango total de la función vendría a ser igual a la unión del rango de f sub 1, que sería esta expresión, unido con este otro rango. Ahí está. Entonces la unión vendría a quedar como 3 a menos raíz cuadrada de 35, coma 3 unión de 5 a 50 abierto. Entonces están pidiendo la suma de los 6 menores enteros. Entonces esto vendrían a ser menos 2, menos 1, más 0, más 1, más 2, más 5. ¿Cuánto sale todo? 5. O sea que la clave sería la letra C. Ejercicio 5. Me están diciendo que tenemos esta función f en x y su rango. Me dan otra función g escrita como un conjunto de pares ordenados, en la cual se pide que se halle la diferencia entre el mayor y el menor elemento del rango de f más g. Muy bien, con respecto a f, tenemos que su regla de correspondencia es x menos 1 sobre 2 y que su rango es el intervalo de 4 a 12. Entonces quiere decir que x menos 1 sobre 2 debe ser menor o igual que 12, pero mayor o igual que 4. Operando aquí, tendríamos que 8 es menor o igual que x menos 1, y acá tenemos menor o igual que 24. O sea que x es menor o igual que 25, y es mayor o igual que 9. O sea, el dominio de f vendría a ser el intervalo cerrado de 9 a 25. Ahora hay que calcular el dominio de g, que lo tenemos como dato. El dominio de g va a constar de las primeras componentes de los pares ordenados. En este caso sería 0, 3, 5, 7, 9 y 21. Muy bien. Ahora usted observa que nos están pidiendo f más g. Entonces, para encontrar el dominio de f más g, o de f menos g, o de f por g, entonces esto sería la intersección de los dominios de la primera función, en este caso f, con la segunda función, que sería g.
ambos están como dato. Acá tenemos el dominio de F y también tenemos el dominio de G. Entonces vamos a interceptar los elementos. ¿Qué es lo que quedaría? Bueno, de 9 a 25 tenemos a 9 y a 21. Entonces los únicos elementos en el dominio van a ser 9 y 21. Ya está. Entonces el dominio sería solo de elementos en 9 y 21. Como yo quiero ir el rango de F más G, entonces voy a tener que encontrar primero cuál es la imagen de F más G evaluado en 9. Esto por álgebra de funciones es F en 9 más G en 9. A ver, si F en X es X menos 1 entre 2, F en 9 será pues 9 menos 1, 8, entre 2, 4. Entonces F en 9 me da 4. Y ahora, ¿quién sería su pareja de 9 en G? Acá está 9 y su pareja sería 10. Entonces acá tendríamos que G en 9 es 10. O sea, la suma sería 14. El otro, para la función F más G, evaluado en 21. Esto vendría a ser igual por álgebra de funciones, F en 21 más G en 21. F en 21. Si X vale 21, acá tendríamos 21 menos 1 es 20, entre 2 es 10. O sea, F en 21 sería 10. Y la imagen de 21 por G sería 7. Entonces acá nos sale 17. Nos están pidiendo que hallemos la diferencia entre el mayor, que es el 17, y el menor, que es 14. Entonces tendríamos 17 menos 14 y esto me da 3. O sea, acá el rango, para que quede claro, el rango de F más G solo tiene dos elementos, que vendrían a ser el 14 y el 17. Entonces, al hallar la diferencia, nos sale 3. Y la clave sería la letra B. Bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, de darle un me gusta y suscribirse.